Es urgente, dice. Por favor, resulta que estoy a pocos días de casarme y tengo dudas, ya que mi pareja no quiere tener relaciones conmigo. Me evita. Ya ni siquiera nos damos besos, solo piquitos. Tenemos una guaguita y no sé si la razón de todo esto sea mi gordura. Dice que igual ha bajado un poco de peso, pero que le queda un poquito, está con un poco de guatita todavía. Dice, me siento triste, él es un buen hombre, es preocupado por mí, me ayuda, es atento, a veces tenemos nuestras peleas como todos, pero es normal y lo amo mucho. Lo único que yo siempre quiero es tener relaciones y él me dice que eso no es prioridad. O sea, ¿cómo te dice que no es prioridad? ¿De qué me perdí? Dice, ya no entiendo nada. Es cierto que trabaja mucho, pero no me está respondiendo bien como hombre. Total. Yo lo encaré, mira, aquí esto es importante. Y él me dijo que después del matrimonio esto iba a pasar, que deben ser como las tensiones previas al casamiento, ¿no? ¿Pero será que me debo preocupar o lo sigo esperando que esto pase solo? Llevo 3 meses esperando y aún no le veo el ojo a la papa, dice ella. Y eso que no estoy contando el periodo de embarazo, claro, porque ella tuvo una guaguita ahora antes de casarse. No estoy contando el periodo de embarazo y esto ya lleva unos 3 meses así. Así que por favor, ayúdenme, ¿qué hago? Complicada situación. Además, ella está como culposa porque dice, ¿será porque yo estoy gordita después de haber tenido la guagua? Fíjate que eso es normal. Eso es complicado, sí, ¿no? Pero es bien terrible, Hani, porque para las que somos mamá y que hemos subido de peso, uno se inseguriza mucho porque evidentemente... al subir, yo por ejemplo con el mayor de mis hijos subí casi 30 kilos, después subí 27, etcétera. Y yo me acuerdo que era terrible, yo ahora lo cuento como broma, etcétera, pero me acuerdo que los días posteriores a que había llegado a la casa, me metía a la ducha y no me veía los pies. A ese nivel de gordura que te colgaba todo. ¿En serio? Todo, todo, todo. Entonces, uno obviamente que se empieza a insegurizar, empiezan a pasar de repente mujeres por el lado que están todas guapas, etcétera. Y si tú más encima ves que tu hombre no te pesca, que no tiene relaciones, obviamente que va a empezar a pensar, o soy yo que estoy fea, que no le produzco nada, o me estará engañando. O sea, hay todo un rollo. Yo creo que por lo menos postergaría el matrimonio, porque creo que casarse en esas condiciones sin tener claridad, yo creo que las cosas no cambian después del matrimonio. Es lo que hay y las cosas no van a cambiar mayormente. Claro. Sin embargo, una buena comunicación, una buena conversación, creo que podría por ahí tratar de solucionar algo. Justamente iba a comentar porque me parece importante que ella, por ejemplo, haya tenido la iniciativa de iniciar la conversación, de plantear el problema y plantear la queja, a ver cuál es la respuesta de él. La respuesta de él. Y yo creo que el tema del estrés del trabajo y de estar, yo qué sé, complicado, etcétera, no es como una buena excusa. Sobre todo no. Si te vas a casar ahora pronto. Sobre porque además si yo creo que ahí las dudas se te juntan. Entonces tú decís, bueno, estamos mal en la relación, algo no está funcionando. ¿Nos casamos o no nos casamos? Además, ¿qué estamos haciendo? Lleva 3 meses. Sí, básicamente. 3 meses sin tratar de embarazo. La relación es amorosa. La diferencia de ser buenos amigos es tener justamente un contacto íntimo y sexual. Si no, he tenido un gran amigo nomás al lado con el cual viví. Pero siempre, sin duda, es súper común que después de tener guagua, a uno de los dos le baje la libido. Sin duda. Y sea complicado porque existe... Pero no 3 meses, Anto. No. Puede ser más incluso, pero yo he escuchado varios casos, pero más de mujeres, eso claro. Sí, que te baja la libido, que no tienes ganas de tener sexo, que te sientes gorda, que no te sientes atractivo, sumándole a que existen trasnochas con la guagua, que él te ayude o no te ayude, existe una serie de conflictos. Por eso yo coincido con Libet que y es contradictorio que todavía siga él en pie con esto de casarse, porque si hay problema hay que ponerle oreja. Pero puede ser por temor, puede que él no se atreva a decirle. ¿Sabes qué? Yo me quiero afirmar dos cosas que dijo la Ivette y la Anto. Yo creo que han habido estudios que dicen que la depresión postparto no solamente afecta a las mujeres, que es mucho más común, como tú bien dices, sino que muchas veces los hombres también se sienten afectados porque se sienten de lado, que no es el caso, porque ella lo busca y él no atina. Yo creo que una ayudita sería bastante buena, porque a veces la gente, sobre todo los hombres que no son muy espirituales o muy introspectivos, generalmente no saben bien lo que les pasa. Yo creo que en ese caso, como dice Antonella, él es un buen hombre, y ella lo dice en la carta, es un buen hombre. Sí. Pero buenos hombres hay muchos, y hay muchos amigos buenos hombres, pero pareja, se necesita la intimidad como para poder fusionar mucho más las relaciones. Yo, querida amiga, buscaría ayuda. Ayuda básicamente porque frente a la duda,
de contraer un vínculo tan importante como es el matrimonio, claro, abstente por me abstendría y trataría de buscar ayuda y buscar la respuesta, bueno, porque así no se puede. Pero yo creo que el matrimonio, ya ellos tienen un hijo en común, ya ellos tienen una relación, ya tienen un hijo en común, o sea que han avanzado bastante en esto de ser pareja y de estar juntos y seguramente conviviendo, así que finalmente lo del matrimonio va a ser firmar un papel, claro, para oficializar, pero el asunto, están, pero ellos ya sí están en una relación. Oye, ¿saben qué, o sea, chiquilla? No es partir, ya van como en la mitad de la carrera. Me gustaría leerles un par de Twitter que han llegado sobre el tema y que además me llama la atención porque son de hombres. A ver. Por ejemplo, chicos, acá un amiguito que nos escribe a Twitter dice, mi mujer se ve más linda embarazada. Oh, eso es una excusa nomás, dice él. Es si verdad, hay amor, es cierto. Si hay amor a uno, a su mujer le gusta como sea. Es cierto. Es, la idea, es verdad, ¿no? Es verdad. Pero mira, acá tenemos el otro lado. Otro amigo nos dice, el problema es que hay mujeres que después del embarazo no hacen nada para recuperarse. Pero ¿y uno qué tiene que hacer? ¿Ir al CERNAC? Eso dice él. Ahí tenéis las dos caras, ahí tenéis las dos caras. ¡Qué duro! Yo habría estado demandada los últimos 14 años de mi vida, te digo el tiro. En la medida que uno se preocupe de uno, uno está demostrando amor con, frente al otro. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que el hombre tiene que entender que uno después de pero espérate, de dar a luz de peso. Yo subí mucho de peso. ¿Por qué? Aproveché. Porque me daba hambre. Porque soy buena para comer. Ya. No, pero independiente de eso. Pero relajada y como diciendo, ya estoy embarazada, entonces voy a comer lo que sea. Sí, bueno, o sea, nueve meses de sacrificio sin comer esos chocolatitos al almendritos. Sí, pero... Después uno cierra la boca, se va al gimnasio, entrena, etcétera. Pero nueve meses cuidándose, yo no, bueno. Pero lo que voy es que después, cuando uno sube tanto de peso, pero además tiene todo un tema... De que, como decía la Antonella, la guagua se despierta. Uno está hecha bolsa. Sí, entonces, sí, sí. O sea, que más encima nos exijan, porque uno también tiene su propio corazoncito, su orgullo, su dignidad, y uno quiere sentirse bien. Pero hay ciertos momentos, un cierto periodo, que al menos son 2-3 meses, donde a uno no le da el cuero. Cuero, no. No te da el cuero. Son porque 3 meses, que, casi por reloj. Aprendiendo, aprendiendo. Porque por más que tu pareja te ayude, que en muchos casos tampoco ayuda mucho, en la despertar nocturna, en la papa, etcétera, uno de verdad que no tiene energía para decir, no, ya ahora voy a ir al gimnasio, me voy a poner linda para el marido. No, uno quiere que el marido te acepte tal cual eres, porque finalmente... Que te apapache. Es lo que hay en el momento. Oye, yo concuerdo con Andrea, porque finalmente cada gente y cada pareja maneja sus propios tiempos. De repente, claro, lo que es 3 meses es muy poco para ti es mucho, para otra es suficiente. Entonces, tú y tu pareja, primero dependerá de cuánto tiempo tienen juntos, y si esta es la primera, la segunda o la quinceava vez que le pasa... los mismos periodos de abstinencia, por decirlo menos. Entonces, en ese sentido, ustedes manejar sus propios tiempos, ver cómo está respondiendo él, me imagino yo, y buscar ayuda, yo creo es que es súper importante. Es que sabe lo que pasa ayer. Oye, es que yo creo que pasa ayer. Como para otro lado. Sí. Y darle un poco el crédito a los Obvio. Hombres. Oye, pero ojo, porque acá en la carta, disculpen, pero la nuestra amiga que nos escribe, dice que claro, yo estoy gordita, qué sé yo, me estoy recuperando, pero es ella la que tiene ganas. Es que ese y es el tema. Y es que no, ella está dispuesta. Ella le pide. Eso es lo loco. Es el tema. Y acá hay una diferencia. Claro. Yo comparto lo que dice la Janine en un aspecto, pero el análisis, Janine, tú lo haces con respecto a la pareja y a la sexualidad. Acá hay otro tema. En el fondo el tema es cuando te baja el líbido o la líbido y disminuye el apetito sexual de uno a los dos lados, pero es Exacto. por un tema, digamos, del periodo del embarazo, de que nació la guagua, de que se siente que está gorda, de que probablemente a lo mejor al marido no la motiva tanto. Y eso yo me parece que, te digo una cosa, sí. hasta cruel. Yo sí. quiero decir la última, a que nos hagan la gente en Twitter le está diciendo que no se case directamente, ¿ah? Sí. Hay mucha gente que le aconseja o convérsalo antes y si no definitivamente cuestionante lo del matrimonio, no, porque sí. algo que está te pasando. Inseguricen a ese nivel, te juro que a mí me parece cruel porque yo lo viví, o sea, no pero, no me Nadia, pero qué pasa, pero o sea, si ya, espérate, si ya demos partimos, crédito. Si ya partimos porque es medianamente normal o es bien frecuente, ok, uh-huh. es medianamente frecuente que en los periodos de posparto, uh-huh. etcétera, disminuye la libido y hay como esa sí. distancia un poco. Entonces ella está en teoría en un periodo normal, ¿no? Ya claro. acaba de tener su guagua, ya está en ese periodo eso. Posparto, de repente no ha logrado recuperar su figura y su actitud y su ánimo. Tiene el problema, si ella lo busca. Él tiene el problema. Yo sé, pero es un tema de pareja, de repente él no la ve, Pero digamos, ¿por qué el hombre no tiene derecho a tener una depre posparto? Por supuesto, tampoco... a eso es a lo que me refiero. Guagua. Ellos todos están teniendo su periodo bueno, es la primera posparto, es compartido de ella. Pareja. Habría que escuchar la versión de él. Pero de qué hay que comunicarse, hay que comunicarse, ¿no es cierto? Y ahí está la clave para todo. Chiquillas, quiero decirle a la gente que nos puede seguir escribiendo a esta sección del DICOM del amor
Ya saben que nosotros los vamos a ayudar dentro de lo posible a nuestro mail mujeresprimero@lared.cl. Mañana vamos a tener otro caso nuevo donde trataremos de ayudar a alguna nueva amiga. Sí, para entendernos, para conversar.